adelante. Dicen que se han oído tiros cerca del río. No era nada. Te digo que era Drake. Di a tus hombres que estén atentos o no llegarán a cobrar el próximo sueldo. Hijo de perra. Te veo en el infierno. ¡Estás muerto! A ver qué te parece. ¡Oh, mierda! ¡Dios! ¡Ah! ¡Maldito barro! ¡Las acababa de limpiar! Son ideales. Sí. ¿Y no vendían zapatos para hombre? ¡Qué gracioso! El señor Nathan Drake siempre tan ocurrente. Oye, míralas bien. Tortuga marina. ¿Sabes cuánto me clavaron? ¿Qué pasa? Míralas. ¿No las había de bebé de hipopótamo? No fastidies. ¿Ahora eres ecologista? No me va a calzarme con especies en peligro de extinción. Pues me costaron una pasta. Más de lo que ganas en un año. ¿Así qué año? He tenido algunos buenos. ¿De verdad? Vale, uno. Sí. Oye, Einstein. ¿Qué? Ahí pone peligro. Vaya, si sabes leer. Ya lo sé, tenemos un permiso especial. Tú sí que eres especial. Ya, muy gracioso. Ahora empieza la ruta panorámica. En la última ruta panorámica acabé en una zanja detrás del Taj Mahal desnudo. Más panorámico que eso, imposible. ¿No crees? Bueno, ¿ahora escalas? No, yo subo por cuerdas. Ajá, preciosa. Como decía Sully, la necesidad es la madre de la invención. No le hagas mucho caso. ¿Qué sabrá Sully de maternidad? Pues parece un padrazo. Vamos arriba. ¡Maldición! ¿Dónde está mi cuerda? No soy un experto, pero creo que la han cortado. Guerro, hijo de perra. Espera, ¿qué has dicho? ¿Guerro? ¿El narco? ¿El secuestraturistas? ¿El que voló el canal de Panamá? ¿Ese Roberto Guerro? ¿Le conoces? Hasta los niños sordos de Caracas le conocen. Por favor, dime que no estamos en territorio del general loco. Ya no es general de nada, ¿vale? Los revolucionarios perdieron, ¿recuerdas? Ahora no es más que otro grano en el trasero. Drake, tranquilo. Guerro no va a donde te llevo. Vale. ¿Ahora te va la escalada? Esto no me lo pierdo. Procura no mirarme el culo y no te retrases. Vaya. No se ve algo así todos los días. ¿Me traes por esto? Y no has visto nada. Vamos. ¿Es este el gran misterio que solo yo puedo resolver? No te bajes los pantalones, ¿vale? Yo me encargo. Muy bien. ¿Ves a esos gorditos de ahí? Hay mierda como esta esparcida por toda la cresta. Venga, tío, listo. ¿Quién los construyó? ¿Me pides opinión? No pensé que llegaría este día. Me aseguro de que vale la pena cargar contigo. Mira esto. Probemos con esos. Ten cuidado. Estos tablones resbalan mogollón. Sobre todo si llevas botas de tortuga marina. ¡Esto es estilo, Drake! Deberías probarlo alguna vez. Siempre con esas zapatillas. Pareces mi tío Mikey. Nada de morirse. Aún te necesito. Hombre, gracias. Tranqui. Para eso están los amigos, ¿no? Ya era hora. ¿Qué crees que es? Veamos, no es ni maya ni azteca. ¿Y? Diría que muisca, pero no emigraron al norte de Colombia. Nathan Drake. La enciclopedia con patas. ¿Los cunas, quizá? Habitaron esta parte de Centroamérica. Ven, hay más cosas que ver. ¿Qué te había dicho? Hay cosas de estas por todas partes aquí. La mayoría ni las han tocado. Parece que el general Guerrero quiere que sigan así. ¡Mierda! ¡Ya te lo dije! ¡Ya no es general! Ahora vamos. Trae, déjame verlo. Aquí está, tranquilo. Es turquesa, alguna clase de glifo. Del estilo del símbolo del puente de cuerda. Glifo chiflo. ¿Sabes lo que vale esta cosa? Y estamos empezando. Vamos, por aquí.
Oh, odio admitirlo, pero podrías tener razón. Como siempre, por eso aún vienes conmigo. No veas si es feo. ¿Y dices que hay muchas más ruinas como esta? 100 kilómetros cuadrados. Venga, tenemos que atravesar ese barranco de ahí. Oye, ¿ves aquello de allí? Sí. Ve a echarle un vistazo. ¿Me has traído aquí para ser tu recadero? Vale, olvídalo. Está tras ese matorral de bambú, no podrías alcanzarlo. ¿De veras? Sí. ¿Para qué he traído esto? Yo qué sé, para jugar a los piratas. Muy bien. Espérame aquí. Vale. Este camino desciende hacia la mina, desde donde salimos. Vaya, no era un atajo. Es la ruta panorámica. Ya casi estamos. ¿Ahora usa alambre de espino, el IOA? ¿Sabes cuántos saqueadores vienen aquí? Contra ti no ha valido. Claro, porque soy especial. Calladito, ¿eh? No he abierto la boca. Tenías esa miradita. Aquí está la combinación. Quería decir, buen trabajo. De libro. ¡Ay! Tú no me ayudes. Vale. En serio, yo me encargo. Vale. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. Para eso están los amigos. Hemos llegado. ¿Qué opinas, eh? Es una fosa común, por lo que veo. Enterraron a más de 60 desgraciados. Son muchos huesos. Mira. ¿Españoles? Sí. ¿Antigüedad? Tú sabrás. Sí, lo sabía. Siglo XVI. Nueva España. Murieron muy lejos de su hogar. No murieron. Fueron asesinados. Oh, jejeje. Tranquilito, colega. Chase, ¿qué diablos haces aquí? No sé. Dijiste que ibas a por víveres y como nunca me has mentido antes, decidí seguirte. Ah, me has seguido. Ya tenía problemas de sobra. Este es Nathan Drake, un colega de los viejos tiempos. Hola, Marisa Chase. Nate. Llámame Nate. Manos fuertes. Me gusta. No, no eres uno de los colegas de Dante. No llevas tatuajes. ¿Tú qué sabrás? Te gastas un buen apretón también. ¿Podéis explicarme qué hacéis aquí arriba? Claro, serás la primera en enterarte en cuanto lo sepa. Solo estamos echando un ojo, ¿vale? Toma. Y te hablé de él. Lo que pasa es que no me escuchas. No me lo contaste. Sí, lo hice. ¿Que no? Sí. ¿Y ahora? ¿Guerro? Sí, lo hice. Adelante. ¿Qué? ¿Pero qué hace? No. Eso no era parte del... Bien, voy para allá. Déjame adivinar, le debes pasta a Guerra otra vez. Tú tranquila, cabecita linda, lo tengo controlado. ¿Qué mierda está pasando? Apunta con eso a otro lado. No pasa nada, solo se trata de un malentendido, nada más, ¿vale? Vuelvo enseguida. Y no te quedes ahí pasmada, haz algo útil, enséñale la zona o algo, pero no desenterréis nada sin mí, ¿entendido? Dante, un momento. Os tendré vigilados. Vaya, sí que los ha cabreado esta vez. Es una de las pocas cosas que se le da bien. ¿Y tú? ¿Por qué no me cuentas qué haces espiando a tu socio? ¿Socios? Ya. Somos como los españoles y sus socios, los cunas. El oro para los españoles y a los cunas matarile. ¿Sabes qué pasó aquí? Fue a los españoles a los que les dieron matarile. No lo sabemos. A estos soldados los asesinaron. Pero no los cunas. Compruébalo. No hay marcas de golpes. Los cunas usan mazas. Exacto. A estos soldados los envenenaron. A todos. ¿Envenenados? Arsénico. Hallamos restos en los dientes. ¿Y este es el gran misterio que, según Dante, vale una fortuna? No lo pillo. Un momento. Un momento, sí que te menciono.
Tú eres el experto en libros esotéricos, mapas y artefactos. Ya, como si Dante supiera lo que significa esotérico. ¿Ves? Estás aquí por esto. ¿Una estela funeraria? ¿Lo es? Las marcas no son españolas. No. No se parecen en nada que hayamos visto antes. Nadie tiene ni idea de qué significa. ¿Lo sabes? ¿Qué? No. ¿Sabes no. qué significa? No. Venga, he pasado mi vida rodeada de cazatesoros. Reconozco esa mirada. Yo no sé de qué estás hablando. Como quieras. Dante está intentando dejarme de lado. Y que hará lo mismo contigo. Así que, seamos socios. ¡Ay, Dios! Venga, vamos. Suéltalo. Dame una razón para hacerlo. Te daré dos. ¿De veras? No creo que sea el mejor lugar. Primera, porque en mí puedes confiar. Y segunda, porque Dante no ha visto esto. Esa sí es una buena razón. Socios. No. ¿Qué? ¿Por qué? Si conoces a Dante, sabrás que no es un tío al que convenga cabrear. Muy bien, tú mismo. Espera. Eso no significa que no podamos hacer un trato. Pero deja a Dante al margen, ¿eh? Tú me enseñas lo tuyo y te enseño lo mío. Tú me inspiras confianza. Y no sé por qué. Nunca he visto nada igual. Oye, ¿eh? ¿Te toca? Claro, vale, perdona. ¿Quieres acercarme la mochila? Gracias, toma. Veamos. Para empezar, lo creas o no, este símbolo es visigodo. ¿Visigodo? Es imposible. Ya, lo sé. El último rey visigodo creo que murió en el siglo VIII. Mucho antes de que los españoles conquistaran esto. Pero fíjate. ¿Un calco al carboncillo? ¡Qué curioso! Sí, ¿ves? Hay marcas que rodean todo el símbolo. ¿Cómo no lo hemos visto? Ahora sé por qué te quería Dante aquí arriba. ¿Y sabes lo que significa? Pues no. A menos... ¿A menos qué? ¡Agáchate! ¡Vamos, ven! Vale, ten. No puedo. ¿Qué? Muy bien. Quédate aquí y mantente agachada. No parece que Dante haya aclarado aún ese malentendido. Oye, no irás a contarle nuestro secreto, ¿verdad? Ya nos preocuparemos de eso cuando salga. Vale, bien, tienes razón. Es solo que... ¿Qué? Olvídalo. Venga, conozco una senda que nos llevará hasta la mina. Genial. Otro atajo. Bueno, genial. ¿Cuándo empezaremos a brillar? Tranqui. Este es el escorial de la vieja mina de uranio. No tardará en ser un desastre natural. Déjame adivinar. Vamos hacia allí. Sí, después de ti. Vaya, ¿seguro que esta es la senda? Es segura, de verdad. No estoy preocupado por mí. Me dedico a esto. Estaré bien. Vamos. ¡Oh! Vale, ¿y qué tal si me quedo aquí hasta que cruces? Sí, va a ser lo mejor. Genial. Oye, espera, cuidado, cuidado. Tranquilo, hombre. Hago esto desde los 15. Ah, si tú lo dices. Ven. No, por ahí no. Los hombres de guerra han vuelto a cortar la cuerda. Parece una costumbre. Espera. Dante dijo que Guerrero nunca estuvo aquí. Ya, bueno, Dante dice muchas cosas. Genial. A ver, hemos venido desde allí. Otro sendero baja hasta la carretera. Sí, lo sé. Pero Guerrero también. ¿Tienes alguna otra idea? Supongo que no.
Vamos. Vale, escucha, cuando saltes, asegúrate de... ¡Ah! Oh. Perdona, ¿qué me decías? Así que... Desde los 15, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias. A ver, cuidado. Voy. Bien. ¿Estás bien? Sí. Vale. Espera, espera aquí. No es un matón de guerra. Va con Dante. Le vigila en el lugar. Pues trabaja de maravilla. Tenía esto. Parece que buscaba más. Por eso se enfadó Guerro. Es muy estricto respecto a la excavación. ¿Excavación? ¿Así es como lo llama Dante? Así lo llamo yo. Dante lo llama mejora de cartera. Dudo que sepa lo que es tener una cartera. Vámonos. Ay, odio este puente. A mí tampoco me seduce mucho. Vale. Vía libre, vamos. ¿Lo ves? Por eso no quería venir por aquí. Vale, no te pares. Pase lo que pase. Si aparecen más hombres de guerra... Ya no necesito tanta explicación. Vale, vamos allá. Nunca se han movido tanto. Las cuerdas, cortadas. No aguantarán. ¡Oh, mierda! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ned! ¡Lo lograste! ¡Sí! No sé cómo, pero... ¡Lo hice! ¿Cómo lo has hecho? Años de práctica. ¿Estás herida? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Está sangrando! Solo es un rasguño. ¡Oh, no! ¡No puedo bajar! ¡No puedo alcanzarte! ¡Tú quédate ahí! ¡Y estate agachada! Encontraré otra forma de pasar. ¡Oh, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Sí! ¡Vaya! Es impresionante. ¿Te gusta, eh? Sí. Dime, ¿te criaron en un circo o qué? Digamos que llevo en esto más tiempo que tú. ¿Eh? Sí, pero como alguien me dijo, es una larga historia. Muy bien. Despejado. El jeep de Dante andará por ahí. ¡El jeep! Dante se lo habrá llevado. ¿Dejando de aquí tirado? No, él no haría eso. Vamos, tengo el mío cerca. ¡Ah! Y como somos socios, te llevo. ¡No somos socios! Vamos, tengo el jeep cerca, ven. Ese no es mi jeep. Calma, calma, no dispares, no dispares. Es Dante. Maldita sea, casi me meo encima, tío. Baja las manos, no te voy a disparar, aunque me apetezca. Eso me reconforta mucho, amigo, gracias. Pero no hablaba contigo. ¿Eh? Hablaba con ellos. Oh, mierda. ¿Guerro? Suéltela, ahora. ¡Eh, cuidado con las botas! Lo que usted diga. ¡Eso duele! Señorita Chase, siempre es un placer. ¿General? ¿Y el señor? Drake, Nathan Drake. Oh, lo admito, señor Dante, me tiene muy confundido. Dice que está solo, pero me encuentro un camión repleto de hombres suyos robando glifos de mis ruinas. Como si fueran emigrantes que trabajan recogiendo fruta. Les dije que no los tocaran. Disculpe, que no... siento interrumpir, pero nosotros no tenemos nada que ver, así que... ¿Qué tal si Chase y yo seguimos nuestro camino para no molestar y...? Vale, ¿no? Y aquí tenemos a su socia. Y también a otro de sus hombres. No soy de sus hombres. Vale, vale, vale. La verdad es que vine con esta gente aquí y se me olvidó comentárselo. Se me fue el santo al cielo, perdone. Pero escuche, no encontramos más que huesos viejos. No le mentiría. ¡Venga! ¡No la toques! General, mire. ¿Qué demonios? ¿Qué me habéis ocultado? Vaya,
¿Qué es esto? Es mío. Con que solo unos huesos viejos, ¿eh? Pues, ¿han encontrado unos huesos viejos preciosos? Cáchenlos. No lo sabía. No, no te tomes para, tantas no confianzas. General, ¿qué haces? ¡Cuidado! ¡Guerro! ¡No! ¡Nate! Unos huesos bien lindos. Ciertamente. ¡No! ¿Qué ha pasado? Genial, no tengo mochila. ¿Qué más se han llevado? Vale. ¿Qué es ese humo? Genial. Claro. Bueno, me las apañaré. Bueno. ¡Ney! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Chase? ¿Qué haces? ¿Dónde estamos? ¿Y Dante? ¿Y por qué arde el edificio? No hay tiempo. Hay muchos hombres de guerra. Venga, sube. Mierda, debo irme. No se lo llevaron todo. ¿Eh? ¿Estás bien? Bien. Lamento lo del incendio. Solo intentaba distraerlos, pero las cosas se desmadraron. Sí, que lo digas. ¿Qué ocurrió en la excavación? Lo último que recuerdo es dar golpes con la cara a la culata de la pistola de Guerrero. Ah, ¿también probaste esa táctica? No es nada. Guerrero me llevó a su oficina para jugar a las adivinanzas. No tiene mala pinta. ¿No practica el código del honor del soldado? No. Cuando le tocó a Dante, conseguí escapar. ¿Dante? ¿Dónde está? Sigue prisionero. Muy bien. Enséñame dónde. Iremos a por él y saldremos de aquí cagando leches. Vamos. No, espera, espera. Guerrero aún tiene mi amuleto. No voy a irme sin él. ¿Estás de broma? Cuando volvamos a Panamá, le puedes mandar una carta. Si se lo pides educadamente, te lo devolverá. Hablo en serio. Eso me temía. Mierda. Tu distracción ha funcionado demasiado bien. ¿No tendrás una pistola? Te lo dije, no me van las armas. Bueno, no te van. Genial. ¡Ney! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ney! ¡Oh, Dios, por los pelos! ¡Y que lo digas! ¡Quédate donde estás! ¡Agáchate y que no te vean! ¡Conseguiré llegar hasta ti! ¡Vigilaré por si hay patrullas! Espero que no haya ninguna. Oh, gracias a Dios. No te han herido. Te dije que te agacharas. ¿Quieres que nos maten? ¿O algo así? Quería hablarte de la patrulla. Ah. Está bien, vale. ¿Pero si no quieres que te avise? No, la verdad. Vale. Vale. Chase. Bien. Por aquí. Por aquí. Sí. ¡Uy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Usted? ¿Qué está haciendo? General, buscaba a... ¿Disfrutando las vistas? No, señor. Está. Ahí plantado mientras las instalaciones arden hasta los cimientos. No, señor. Buscaba a la chica. Ella... Reúna algunos hombres y apaguen esos incendios. Sí, señor. ¿Es que acaso debo dar órdenes para todo? ¡Ey! ¡Oye, oye, oye! ¡Quítame las manos de encima! ¿Sabes cuánto cuesta esta camisa? Señor Dante, ya es hora de concluir nuestra plática. ¡Tráiganlo! Oye, colega, ya sé que solo sigues órdenes, pero si me tocas otra vez, te rompo los dedos. ¡Muévete! Al menos sabemos que está vivo. Ajá. Con su labia logró salir de la sabaneta. Es la prisión venezolana, famosa por... Da igual. Así que Dante puede salir de los líos con su labia, ¿vale? El cuartel general de Guerrero está por ahí.
Eso estará plagadito de matones. ¿Cómo pasaste? El almacén. Meten los suministros por los hilos. Oh, vale. Quédate aquí. Intentaré ocuparme de algunos discretamente. Oh, no. ¿Y la escalera? Oh, qué raro. En fin, espera aquí. Encontraré otro camino. ¡Cuidado! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Tú te criaste en un circo. No, me aterran los payasos. Mierda, agáchate. ¿Quieres guardar eso? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No ves que hay montones de... acetona? Genial. Un estornudo y todo salta por los aires. Genial. Vale, venga, sígueme. Yo bajé por aquí. ¡Maldición! ¡Antes funcionaba! Sonaba como si estuvieran reparándolo. ¿Y ahora qué? En fin, tú espera aquí. A ver si puedo ponerlo en marcha. No me digas. Lo siento, señor. Lo siento. Las reparaciones se demoran. ¿Desde cuándo, soldado? Sánchez, señor. Sánchez. ¿Desde cuándo? Al menos algunas horas. No entendió. Lo que preguntaba era, ¿desde cuándo son tan incompetentes? General, no le entiendo. ¿Ah, no? ¿Pero qué? Menudas dotes de liderazgo. Seguro que lo aprecian. No busco aprecio. Solo respeto. Bueno, apuesto a que lo tiene. ¿Soy invisible? General, no hay ni rastro. Encuéntrenlos. Registren el campamento. No andarán lejos. Señor, sí, señor. Traedlos vivos. Acá doy yo las órdenes, señor Dante. No usted. Mire, si no quiere seguir traficando con esta porquería de droga para financiar su guerra, debería escucharme. Oh, si no me gustase tanto escuchar, estaría usted allá abajo haciéndole compañía al soldado Sánchez. Vaya. Y ahora que lo pienso, no es mala idea. Vale. Lo siento. Pero mire, los necesitamos. Chase oculta algo, no sabemos qué. Y Drake ha descubierto más en 10 minutos que el viejo en 20 años. ¿Viejo? Un momento. Sí. Bien, preparen a los hombres. Vienen más camiones con hombres y suministros. Si no encontramos a sus amigos antes de que lleguen, ve... al acentuoso soldado Sánchez. No me place que esté tan solo. ¿Yo? ¿Por qué yo? Si hubiera contratado a tipos con 2 dedos de frente, Drake no se hubiera escapado. Pero si hasta dejaron escapar a una chica. Bla. ¡Ustedes! ¡Arreglen ese ascensor, ya! ¡General! Chase, he soltado el freno. Va para abajo, avísame cuando estés. Vale. Nate, lista. Mierda. No hay corriente. Quédate dentro. Buscaré otra forma de subirte. Contrapeso. Bingo. Me pareció oír a Dante. Era él. ¿Dónde está? Se fue por ahí con su nuevo amigo, el general. Ha hecho un trato con Guerro. Parecían amiguitos, sí. ¿Ves? Te dije que pasaría de ti. ¿Socio? Ya tienes uno, por lo que he oído. ¿Quién? ¿Dante? No, ¿estás...? No. Mencionaron algo acerca de un viejo. Oye, Nate... ¿Te suena? No, sí, ya. Parte de tu larga historia, ¿no? La carretera está al otro lado del cuartel, ¿vale? Ayúdame a encontrar mi amuleto. Cuando esté despejado, te lo contaré todo. Está bien. Sí que eres tozuda. ¡Uy, cuidado!
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Jesús, es que Guerrero nunca arregla nada aquí. ¿Puedes volver a subir? Esto sí. Espera aquí. Vamos, el cuartel de Guerrero está por aquí. ¡Atrás! Eso duele. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, pero para recuperar el amuleto hay que hacerlo a mi modo. Mira. Vale. Ya te dije que no soy una experta. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que entrar? Sí. Vale. Quédate aquí. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Todo espera! Despejado. ¿Qué tal si no vamos por ahí anunciando? Estamos aquí, venid a matarnos. Vale, me parece bien. Por aquí. Te voy a impulsar. Intenta colarte y busca una cuerda o algo. Vale, venga. Procura que no te maten. Voy aprendiendo. Episodio del rato. Oye, voy a buscar una cuerda. Date prisa, pero ten cuidado. Vale, vuelvo ahora. Y que sea una cuerda de verdad. Estoy harto de las cajas. Nate, ¿Qué? ¿Te perdiste? Oye, ¿crees que hay cajas llenas de cuerdas en cada ventana? Espera, tienes que esperarme. Ya examiné esta sala, ¿recuerdas? Vacía. ¿Ves? Estoy aprendiendo. Ya, ojalá no tengas que hacerlo por las malas. Oye, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Sabes? Todo sería más fácil si usaras una de estas. Lo sé, no puedes. Otra larga historia. Las oficinas de Guerrero están sobre el hangar del garaje. Espera, espera. Esta vez iré yo primero. Los matones de Guerrero cargaban esos camiones. Tal vez mi amuleto esté ahí. Vale, ve a ver, pero date prisa. ¿Eh? Nada. Dios, tiene que estar por aquí. A ver, en la oficina de Guerrero. Vale. Oye, es aquí. Aquí. ¿Cerrada? Sí. Muy bien. Tú quédate aquí. Encontraré... Otra entrada. Sí, me suena. Vaya. Eso es mucha dinamita. Chase, ¿qué está pasando? Dios mío, se lo he entregado todo. ¿Mapas? ¿Apuntes? Fotografías, han saqueado todo el material de la oficina. Vamos, hay que recopilar todo lo que... Para. ¿Quieres saber por qué no somos socios? ¿Qué? ¿Por qué? Reunir este material ha llevado años. Dante es un ladrón de poca monta. No es posible que sea obra suya. Así que me vas a contar tu larga historia. Nate, recuerda yo... que fuiste tú la que me pidió que confiara en ti. Vale. Sí, tienes razón. Perdona. Las cosas se han desmadrado un poco últimamente. Siempre es un desmadre, pero... Ahora estoy perdidísimo. Este es mi abuelo. Vincent Pérez. Hace 20 años, la compañía minera se topó con esto. Las tumbas, las ruinas... Llamaron a Lioa y mi abuelo... Dirigió la excavación. Esta es su investigación. Encontró el amuleto. Se pasó 20 años tratando de descifrarlo. ¿Qué sucedió? Se le acabó el tiempo. El año pasado le diagnosticaron un cáncer terminal. Chase, lo siento. Sí, bueno, él no lo sintió. Estaba desesperado. Decidió contratar a alguien con contactos. Ya sabes, alguien que pudiera lidiar con Guerrero. Dante. Y 3 meses después, él se esfumó. Él desapareció. No creerás que fue Dante, ¿no? Él... No. Dante será muchas cosas, pero no un asesino. Un ladrón, sí.
Todo lo que sé es que Dante se adueñó de la operación y después se la entregó a Guerrero. Bueno, que la controle no quiere decir que la vaya a conservar. ¿Qué tal si nos llevamos todo lo que podamos y salimos pitando? Gracias. Los mapas son muy grandes. Sácales todas las fotos que puedas. Nathan Drake, fotógrafo de fama mundial. ¿Quién lo diría? Un amigo de Dante que resulta ser un buen tipo. Recuerda dónde suelen acabar los buenos tipos. Esto estaba en los papeles de Guerrero. ¿Crees que será la combinación? Oh, si su sistema de seguridad está a la altura del resto, podría ser. Déjame ver. ¿Es esto lo que buscabas? Oh, gracias a Dios. No sé qué hubiera hecho de haberlo perdido. Viene alguien. Voy. Venga, escóndete. ¡Oh, no! ¡No en el camión con dinamita! ¡Maldito! Saquen esto de aquí. Ay, maneje con cuidado. Acá hay dinamita para volar medio Panamá, ¿eh? Explosiones. Uno nunca se cansa, ¿no? Señor Dante, se le acaba el tiempo. Sí, respecto a eso, yo pensaba, general, quizás no los necesitemos. Qué raro me parece. Antes decía justo lo contrario. Ya, ya, lo sé. Pero escuche, la mitad de sus instalaciones arde, ¿no? Drake da muchos problemas. Los camiones llegarán pronto. Preparen el material. Perdone, ¿me decía? Sí, le comentaba que Drake no es más que una pesadilla. Y Chase, en fin, ya sabe cómo es. Otra vez no. ¿Por qué no te buscas a alguien de tu tamaño, hijo de perra? Chase. Genial. Salpitando de ahí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Por un momento pensé que no lo contaba. ¿Aún crees que el amuleto vale tanto esfuerzo? No tienes ni idea. Mira, en eso has acertado. ¡Nate! ¡Vienen camiones! ¡Mierda! Un buen montón. ¡Agáchate! Hay que conseguir eliminar esa torreta. Espera. Había explosivos en el vehículo en el que iba. No, es una malísima idea. Sí, lo es. Una completa idiotez. Sí, vamos, salgamos de aquí. ¡Vamos! No sé cómo, pero lo conseguimos. Yo tampoco sé cómo. Vaya, pues ya somos tres. Dante, hijo de perra. ¿Qué estás haciendo? Venga. Tira eso al agua. ¡Hazlo! Vale. ¿Estás contento? ¿Y ahora por qué no sueltas la tuya y te enseño la pesadilla que puedo ser? ¡Basta! ¡Tenemos que salir de aquí! Lo has oído, ¿eh? Bien. Como verás, ninguno de los tres va a ir a ningún lado. Dios, Drake, ¿en qué berenjenal nos has metido? ¡Mira a tu alrededor! ¡Y mis botas! ¡Me cago en todo! ¿Tus botas? ¿Estás de coña? No, yo... Le robaste todo el trabajo a mi abuelo y después se lo entregaste a Guerrero. Espera un momento, yo... ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Chase! ¡Ay, Dios, Nate! No quería hacer eso. No pasa nada. Lleva toda la vida en las cloacas. Estará bien. Es Guerrero. Venga, vámonos. ¡Cuidado! ¡Quietos! ¡Vuelve! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! El señor Dante me avisó de que era usted problemática. Más de lo razonable. Y por lo que veo, tenía razón. Escuche, general, no sé qué le habrá contado Dante. Oh, su socio fue de lo más elocuente, señorita. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, sí, que era una ladrona y una mentirosa.
El amuleto le pertenece a mi abuelo, no a usted. Fue hallado aquí. Aquí. En mi país. Así que es nuestro, no suyo. ¿Sabe? De donde vengo yo solemos decir, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Bah. ¿No? ¿Y el que se lo encuentra para él? ¿Pero qué pretendes? ¡General! Mi abuelo presentó una solicitud... Señor Drake, aquí también tenemos un dicho. Que según veo, se aplica a esta situación. Abierto el cajón, hasta el más honrado... Hasta el más honrado es ladrón. Veo que lo conoce. ¿Sí? Excelente. Oiga, general... Ha estado tratando con el tipo equivocado. Dante es... idiota. Puedo conseguirle lo que quiere. Nate, espera, ¿qué haces? ¡Para allá! Chase, no vale la pena arriesgar la vida. ¡Nate! Oh. ¿Cómo has podido hacerme eso? ¡Cálmate! ¡Ese amuleto era de mi abuelo! Espera un segundo, Chase. Lo siento. ¿Tienes la más remota idea de cuánto me importaba? Sí. Creo que sí. ¿De verdad quieres quedarte? Sí, no voy a dejar que me echen. No te pueden echar si te marchas. Oye, Marisa. Soy Chase. Solo mi abuelo me llama Marisa. Vale, y esto no es marcharse, es huir. Sí, me pasa mucho cuando una horda de matones pretende usarme de Diana. Vale, bien, ya lo pillo. No acabas de entender dónde te metes. Dante asumirá la pérdida y seguirá. Pero Guerrero te buscará hasta que te encuentre. Hasta que encuentre esto. Y ya te lo dije, no merece la pena morir por esto. Encontrarás otros tesoros. Oh, ya veo. ¿Crees que esto es por el oro? Siempre es por el oro. Ya, puede que para tipos como tú y como Dante, pero... El abuelo... Se pasó décadas metido en el fango, excavando, luchando en busca de cualquier indicio. Todos los del instituto se mofaban de su trabajo. ¿Crees que se hizo rico así? Un momento, déjame ver. Quería ser el nuevo Heinrich Schliemann. El famoso arqueólogo que descubrió Troya. Quería reescribir la historia. Nunca, nunca fue por el dinero. Vale, no es por el oro. Déjame verlo. ¿Me estabas escuchando? Dios mío, los encontró. ¿De qué estás hablando? ¿Quién encontró qué? ¿Te suenan? Los símbolos. Son iguales. Exacto. Tu abuelo no estaba tan ciego como Dante pensaba. Me ocultó el secreto. Incluso a mí. Sí. Probablemente para protegerte de Dante. ¿Dices que él nunca ha visto esto? No. No, este era el santuario secreto de mi abuelo. Solo yo podía entrar aquí. Sete ciudades. Claro. De eso me sonaba. ¿El símbolo visigodo? Verás, las siete ciudades fue una orden religiosa poco conocida que se remonta hasta los visigodos. Eran una rama del arrianismo. ¿Arios? No, no tiene que ver con los nazis. Se dice que cuando los moros conquistaron España en el siglo VIII, siete obispos se hicieron a la mar con los tesoros del país. Se cree que fundaron siete ciudades perfectas, portales al cielo. ¿Dónde? Solo Dios lo sabe, literalmente. Por eso se fundaron las siete ciudades. La orden se dedicó a responder a esa pregunta. ¿Dónde? Vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la estela española? Oro. No lo pillo. Los españoles tampoco. Es una de las bromas de la historia. Una leyenda española menciona siete ciudades llenas de tesoros. Los aztecas y los mayas también hablaban de una ciudad de oro. Cuando las dos civilizaciones chocaron... Las tumbas españolas. Los soldados buscaban las siete ciudades de oro. Sí, pero no solo ellos. ¿Por qué iban a envenenarlos las siete ciudades? Si consigo traducir esto, quizá lo averigüemos. La espada de Esteban será testigo de nuestro sacrificio
En la cámara de los siete padres. ¿Siete padres? ¿Qué crees que significa? No lo sé. Pero me da que tu abuelo lo sabía. Dijiste que había desaparecido hace unas semanas. Sí, eso es. Pues yo tenía razón, Dante no tuvo nada que ver. Espera, ¿tú crees que mi abuelo logró traducir los símbolos y que se fue en busca de la cámara él solo? Exacto. Es la única explicación. La orden debía tener un refugio, un lugar sagrado donde rezar y enterrar a sus muertos. En el siglo XVI, la única zona al sur de la Ciudad de México con asentamientos españoles estaba en la costa, ¿ves? ¿No estaría en Cascavieja? No, la orden era ya clandestina por aquel entonces. Mira, debe de ser eso. Si encontramos ese refugio, encontraremos la cámara. Y si encontramos la cámara... ¡Oye! Has dicho encontramos. Sí. ¿Nosotros dos? ¿Me vas a ayudar? Supongo. Con una condición. Lo que quieras. ¿Socios? Socios. ¡Es el camión de mi abuelo! ¡Nate! ¡Está aquí! Chase, espera, eso lleva aquí semanas. Ya lo sé. No pasa nada. ¿Estás segura? Sé por qué no me lo contó. Vino solo porque sabía que no iba a volver. Vamos, veamos qué encontró. ¡Vaya! Esto es alucinante. Ajá. Pues además, ten en cuenta que las siete ciudades tallaron esto en arenisca hace 400 años a mano. Sin tractores ni excavadoras. Oye, yo no soy Dante. ¿Cómo? Ya sé que no tenían excavadoras en el siglo XVI, ahí llego. Solo estaba pensando. En voz alta, tranquila. Vale. Ven. Mira esto. ¿Ves estas marcas? Recientes. Tendrán semanas. ¿Accedió a las catacumbas por aquí? Esto no cede. Tendremos que encontrar otro camino. ¿Y cómo pudo moverla él? Ni idea. Ahí. Esa es nuestra ruta. Pensaba que teníamos que descender. Las escaleras están dañadas. Hay que conseguir subir a ese saliente. ¿Otra vez pensando en voz alta? No, ahora te estaba sermoneando. ¡No hay salida! Hace tiempo aquí había una escalera. Quizá haya otro modo de subir ahí. ¿Ves aquel saliente? Te ayudaré a alcanzarlo. Muy bien. No se mueve. Créeme, esa puerta no se ha abierto en siglos. ¿Qué pasa? ¿No me creías? Sí, te creí. Pero tenías que intentarlo tú, claro. ¿Eso hice? Ajá. La costumbre. Hallaremos otro camino. ¡Oh! Estas gárgolas son increíbles. Figuras grotescas. Sí, la verdad es que son bastante feas. No. No, me refiero a que son quimeras. Son como gárgolas sin caños para el agua. En la Edad Media, se colocaban junto a las puertas para ahuyentar a los espíritus. Vaya. Tendría que haber prestado más atención en el colegio. Bueno, no aprendí nada de esto en el colegio. En fin, quimeras, gárgolas, sean lo que sean, son feas, pero alucinantes. Sí que lo son. Pero no nos van a ayudar con la puerta. Oye, puede que sí tengan caños. ¡Seis! ¡Ah! ¡Ah! ¡La cabeza se ha movido! ¡Casi me mata del susto! Al final puede que sí nos ayuden a atravesar esta puerta. Bien hecho. Gracias. Supongo. Anda, más quimeras. Uy, mira, hay una ahí arriba. Sí.
y otra allí. Mira esto. Lo tengo. ¿El qué? ¿Ves la quimera sobre la puerta? Sí. Hay que girar estas ruedas y alinear los símbolos correctos. ¿Voilà? O sea que cada rueda está unida a una quimera. Exacto. Eso es. Vamos, tenemos que hacer calcos con carboncillo de los 7 símbolos. Déjame adivinar, a que yo hago los 3 fáciles y tú el resto. No existen calcos fáciles, ¿entiendes? Si frotas fuerte, rasgas el papel. Anda, ¿de verdad? Pues sí, es una ciencia. Ajá. Venga, ya estás tardando. Pero... es una ciencia. Esperemos que esto funcione. Seguro que sí. Créeme, nunca se puede asegurar. Sí, listo. Buen trabajo. ¿Estás bien? Sí, no es nada. A ver... manos fuertes, me gusta. Muy gracioso. Para tu información, la arqueología es muy exigente. Todos tenemos las manos fuertes. Apuesto que sí. Ajá. La cámara de los 7 padres. Es esta. Parece que alguien se nos ha adelantado. Abu. Ha tomado un atajo. Eso no es jugar limpio. Nate, su diario. Vaya. Me quito el sombrero. Sabía lo que hacía. Escucha esto. Semana dedicada a examinar los archivos. Sospechas confirmadas. De Niza era en secreto sumo sacerdote de las 7 ciudades. De Niza. El nombre me suena. Debería. Fray Marcos de Niza fue un explorador. Trabajó para Coronado, gobernador de lo que hoy es el norte de México. Él y su guía, Estebanico el Moro, volvieron de una expedición en 1538 por aquí, en la zona que sería Arizona y Nuevo México. Y afirmaron haber descubierto Cíbola. ¿Recuerdas la broma histórica sobre el choque de leyendas? Anda, Cíbola era una de las 7 ciudades de oro. Es verdad. Coronado viajó al norte con un ejército de... casi 600 soldados, pero fue una pérdida de tiempo. Acabó aquí, en Nebraska. Y sus grandes descubrimientos fueron un puñado de tipis de alce y una pradera llena de caca de búfalo. Recibió el apodo de Fray Mentiroso. ¿Pero por qué mintió? ¿Y cómo acabó en este sitio? Porque quizá no mintió. Al menos respecto a la ciudad. En el viaje original... si Marcos y Estebanico hubieran ido hacia el sur en vez de hacia el norte, hubieran llegado aquí. La excavación, donde fueron asesinados los españoles. Asesinados no, sacrificados. Recuerda la inscripción de la piedra. Sacrificamos estas almas en nombre del Espíritu Santo. La espada de Esteban será testigo de su crimen en la cámara de los 7 padres. La espada de Esteban. Mira, son páginas de los diarios de Marcos. Mi abuelo debió de pasarse días recopilando todo esto. En el año de nuestro señor de 1537, hallamos el signo de los 7. El portal a la eternidad, como pensábamos. Pero para nuestro grande pesar, no era una puerta al cielo, sino al infierno. El signo de los 7. Los 7 obispos. Sí. Todo era muerte y huimos. El capitán y sus hombres, que solo veían el oro y no el peligro mortal para sus almas, juraron solemnemente que volverían. Su blasfemia. Esta parte está quemada. Algo sobre un sacrificio en el trono de oro. Dios mío, Nate. ¿Se refiere a la masacre de los soldados españoles? Escucha. So pena de excomunión. En la oscuridad de la noche. Algo sobre veneno. De suerte que pierdan sus vidas por salvar sus almas. Marcos asesinó a los soldados. El templo de las serpientes guarda la senda al infierno. La espada de Esteban, cual ardiente espada de Uriel, protegerá esta entrada por siempre. Nuestro sacrificio permanecerá entre estos muros sin sécula, seculorum. Firmado Fray Marcos de Niza. La espada de Esteban.
Tu abuelo no vino aquí a morir. Vino a por la espada. Pero nunca la encontró. Quizá nunca estuvo aquí. Puede que Marcos hablase en sentido figurado. Esteban fue el primer mártir cristiano lapidado por su fe. No, no. Si mi abuelo creía que la espada de Esteban era real y que estaba aquí, apuesta a que es cierto. Vale, tendrás razón. Es el moro. ¿Estebanico? Claro. La espada de Esteban. Estebanico viene de Esteban. Esteban el Negro y Esteban el Moro. Según Marcos, fue asesinado durante la primera expedición. Bien, entonces Marcos pudo haberlo enterrado aquí. Y su espada con él. Y es la clave. Verás, las siete ciudades recurrían a los rituales y la simbología. La quimera, las estatuas, las tumbas. Todo lo que tocaron está cubierto de símbolos. Si encontramos esa espada... Espera, escucha esto. Llevo días buscando la espada, pero en vano. Las estatuas son la clave, pero estoy muy débil. Encontraré otra manera. Siete obispos oferentes a la entrada del cielo. Mira el suelo. Parecen surcos. A eso se refería mi abuelo. Es posible mover las estatuas. Exacto. Ahora tenemos que descubrir a dónde. Ya sé que me repito, pero... qué alucinante. Como siempre, ¿no? Tú también eres alucinante. Casi eres tan bueno como mi abuelo. Bueno, dame algunos años más. Veamos qué protegían estos tipos. Oye, cuidado. Deja que encienda algo de luz. Buena idea. Bien, allá vamos. Las damas primero. Gracias. Bien, ahora cuidado. ¿Lista? Sí. ¿Vas bien? Sí. Oye, ¿cómo está marcada su tumba? Bueno, Estebanico era de Marruecos, así que quizá algo en árabe. Oye, aquí hay otra cámara. Este símbolo del infinito. Veo una luz. ¡Dios mío! ¡Chase! ¿Estás bien? Sí. Me he asustado, nada más. Ya. Creo que podríamos subirlo a la superficie. No. No. Esto es lo que quería. Por eso vine aquí. ¿Estás segura? Venga, vete. Encuentra la espada. No, no voy a dejarte aquí. Nate, estoy bien. Solo quiero estar sentada con él un rato. Chase, ¿en serio? ¿Deberías...? Por favor, déjame aquí sola. Solo unos minutos. Ve, encuentra la espada. Vale. Estoy bien. Bien, de verdad. Andaré de cerca. La espada de Esteban, supongo. Bien, Estebanico, esta es tu espada. ¿Dónde estás tú? Lo sabía. Más símbolos. La espada de Esteban. ¿La tienes? Sí. Esta es. Genial. Chase, espera.
No la habríamos encontrado sin tu abuelo. Y si encontramos Kibira, será su logro. ¿Y el tuyo? No. Será nuestro. Socios, ¿recuerdas? Nosotros terminaremos lo que empezó. A él le gustaría. ¿Es lo que tú quieres? Sí. Es lo que quiero. Vamos. Vale. Veamos por qué el fraile ocultaba esa espada. Chase, ¿y pretendes ganarte la vida así? Sí, eso creo. Era lo que mi abuelo quería. Pues, mira bien, los buscadores de tesoros vivimos en sitios así. Hazle caso, nena, porque también morimos en sitios como este. ¿Dante? ¡Ah! Deja eso ahí. Hazlo. Vale. Tú, ven aquí. ¡Espera! ¡Ah! ¿Nos has seguido? Sí, y menos mal. Os estabais poniendo cariñosos aquí. ¿Puedo explicarlo? ¿Sí? Explícame lo del truquito que te sacaste de la manga en las chabolas. Estuve quitándome barro del pelo una semana. Dante, sabes que todo fue un accidente. Sí, claro. Haciendo negocios a mis espaldas, ¿eh? ¿Te va lo de jugar a dos bandas? No. Al menos ella no se acuesta con Guerrero. Ya. Pero resulta difícil decir no cuando un lunático te pone un arma en la sien. ¿Verdad, nena? Ah, está mi general. Les estaba diciendo a este par sí, que... Sí, ese es el problema de los yankees. Bla, bla, bla. Bueno, es que... Demasiadas palabras. ¿Qué hace? Mire qué bien, señor Dante. El lunático ya no le apunta con un arma en la sien. Usted ha tenido menos suerte. Déjela en paz, Guerrero. Ella ya no tiene nada que ver con él. ¿Qué quiere? No. Basta de palabras. Sé por qué están acá. Quiero la espada. En su caso, se trata más bien de lo que no quiere. Que esta carita tan linda haga... ¡Puf! Muy bien, escuche. Déjela ir y le daré la espada. ¡Nate, no! Nos matará de todas formas. Usted, deme la espada. Y luego hablamos de la chica. Vale. Como lo ha pedido educadamente. ¡Corre! ¡Chase! ¡Basta! ¡Sáquenla de aquí ya! ¡Maldita sea, Guerrero! ¡Como le haya hecho daño! Palabra, señor Drake. Pero poco valen contra esto. Ahora entiendo. ¿Por qué querías robármela? Es una linda espada. La espada de un guerrero, sin duda. Incluso después de tantos años, no ha perdido su filo. ¡Hijo de perra! Bla, bla, bla. Cuando el señor Dante despierte, sí despierta. Podrán platicar cuanto deseen. Adiós. ¡Mátenlos! ¿Pero qué? No puedo creerlo. La leche. Mi espalda. Dios, cómo duele. Bien. De ser más duro, estarías muerto. Por ti, Guerrero tiene a Chase. Y esto va a convertirse en la cámara de los nueve padres. Muy agudo. Oh, tío. Debería haberlo previsto. A ver, ¿por qué me echas de nuevo la culpa? ¿Eh? ¿Acaso la arrastré yo hasta aquí? No. Fue un amigo. Te pido ayuda y gano esto. ¿Amigo? Soy tu amigo. Creí que era una pesadilla. Vale. Tregua. Venga, Drake. Éramos colegas, ¿eh? ¿Eso ya no cuenta? Sí. Claro que cuenta. ¿Qué tal si me quedo esto? Me lo merezco. Sí, lo merezco. Duele, pero lo merezco. Bien. ¡No! Duele.
Bueno. Figura. ¿Y la salida? Pérez debió de entrar por aquí. ¿El viejo? ¿Aquí? Sí, lo hallamos. Más atrás. Me preguntaba qué le habría pasado al pobre diablo. Déjalo, ¿vale? ¿Qué? Vale. ¿Crees que le voy a robar los dientes de oro? Dios, Drake, no soy un monstruo. No, solo has vendido a tus amigos. Solo trato de mantener mi cabeza sin balas. ¿Crees que se notaría la diferencia? Por aquí. Atravesemos esto. Mampostería del 16. Genial. Estos tíos eran buenos. Sí, no como tú. ¿Cómo va lo de tu graduado escolar? ¿Qué? ¿Ves la argamasa? Sellado a mediados del 18, tras prohibir la orden. ¿Prohibida? No. Te equivocas, Drake. Condenados al infierno. Eso es. Emparedados en una tumba en una lección eterna de historia de la iglesia. ¿Listo, profesor? Arrima el hombro. Chase. Está inmovilizada. Dame el arma. ¿Para qué? ¿Para que Guerrero la remate? ¡Dios, Drake! No, Dante. Eres un asesino a sueldo. Venga, el hijo de perra casi me rompe la espalda, ¿recuerdas? ¡Drake! ¡Va a morir! No. No va a morir. Oye, ayúdame, aún podemos alcanzarla. Anda, de repente necesitas mi ayuda. No hay tiempo para tonterías. ¿Tonterías? Por poco casi la matan. De hecho, Guerrero le va a romper el cuello casi seguro. Todo porque no me quieres dar mi arma. Si tanto te preocupa la chica, ayúdame. Drake, ¿cuánto hace que me conoces? ¿He disparado a alguien por la espalda alguna vez? No, pero tampoco te he visto mezclarte con matones como Guerrero antes. Venga. Vale. Pero no creas que confío en ti. ¿Ves? Tanto lío para nada. ¿Me ayudas con esto o qué? Hostillo. ¡Vamos! ¡La oigo! ¡Debe ser! ¡Atrás, vamos! ¡Nate! ¡Suéltame! ¡Mátenlos! ¡Puta! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Qué pistolón! No bromea. ¡Ven aquí! ¡Perra! Si subimos por ahí, podemos darnos por muertos. Pues busquemos otro camino. Vale, pues encuéntralo. Me quedo y protejo la ruta de escape, por si acaso. Gracias por tu ayuda. La que mereces. Mejor date prisa. El general parece estar cabreado, no más. El culo de Guerrero no cabe por aquí. Bien, podemos adelantarle. Buen plan, enfrentarnos a un ejército. ¿Alguna otra idea? Es cosa tuya. Solo soy un asesino sin sueldo. Tú primero. Genial. ¡Soltadme! ¿Qué haces? ¡Guerrero! Señor Drake, es más tenaz que una garrapata hambrienta. Dígame, ¿busca a la chica? ¿O esto? No quiero la espada. Déjela ir. ¿Ah, sí? ¿Y entonces quién me traducirá estos lindos símbolos, eh? ¿Símbolos? No sé de qué habla. Estoy seguro de que no. Mire todo bien. Allá, sobre su cabeza. Este lugar está lleno de explosivos. Adiós, señor Drake. ¡No! ¡Espere! Déjalo vivir. Y le ayudaré. Chase, no. No te fíes. Un soldado siempre cumple su palabra. Trato hecho. Sáquenlos ya. Perdió, amigo. Ya veremos. No, perdimos. El temporizador. No se puede apagar. Vamos. ¡Nate! ¡Ayuda! Eso te pasa por confiar en Guerrero. ¡Qué experto! ¡Aguanta, voy! ¿Que aguante? ¿Bromeas? ¡No te muevas! ¿Quieres que te suelten? ¡Sí! Es la primera piñata que patalea. ¿Sí? ¿Ahora? Era broma. Hay que conseguir subir. No va a ser fácil. Nunca lo es. ¡Ja! Señor Drake. Diría que es una sorpresa. Pero no lo es.
Chase, ¿estás bien? Sí, estoy. ¡Ah! En esta guerra murieron muchos hombres. Las mujeres por ahora se salvaron. Sería una pena que ella fuera la primera. No es una guerra. No es más que un matón robando el trabajo de mi abuelo. Esto pertenece a los que derramaron su sangre por mí. Le sugiero que mantenga la calma, señorita. ¡Mátenlos! ¡Venga acá! Oh, llegamos tarde. Tranquilo, tío. Chase no es una cría, sabe cuidarse. ¿Tú? Me parece que no. Fuiste tú quien metió a Guerrero en esto. ¿Dejarás que la mate? ¿He dicho yo eso? ¿Eh? ¿Sabes por qué quería Guerrero darme la patada? Porque tengo contactos. Tu amigo el proxeneta de Buenos Aires no nos va a ser de mucha ayuda. Me sorprendes. Guerrero es más listo que tú. Él me teme, Drake. Lo bueno de Estados Unidos es que tenemos los mejores asesinos que podamos comprar. Ah, ahora eres el general Jason Dante. ¿Te vas a comprar un ejército? Sí, algo parecido. No, lo que vas a conseguir es que a Chase la maten. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo tengo algo que tú no tienes. Pasta, Drake. Pasta. Increíble. Al fin estamos de acuerdo en algo. Lo único que te importa es el dinero. ¿Ah, sí? Mira quién habla. El que lleva su anillito heredado. ¿Intentas demostrar que vales algo? ¿Qué has hecho los últimos 10 años? Trabajos de mierda para gentuza como yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? Vete, Drake. Considera tu contrato cancelado. Ya me ocupo yo de Chase. Tú vuelve lloriqueando con Sully. Sabes que lo harás. No necesito a Sully. Sully, te necesito. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué te estás jugando el cuello por esa tal Chase que acabas de conocer. Vale, vale, pero no te va a gustar. No me gusta de antemano. ¿Sabes lo que me ha costado llegar aquí? Está en un apuro y todo por mi culpa. Dejé que Dante me liara y... Oh, por el amor de Dios, Nate. No me digas que Dante está en el ajo. Vale, Dante no está en el ajo. Al menos ya no lo está. Pero, Guerrero, sí. Sí, y tiene a la chica. Esto se pone mejor cada vez. ¿Así que el ejército que va camino de la selva es el del general? Has oído hablar de él, ¿eh? Todo el mundo ha oído hablar de él. Pero, ¿ya no es general? Díselo a su maldito ejército. En fin. Dejémoslo. Acaba la historia. ¿A dónde se la lleva? A la selva de las serpientes. La selva de las serpientes. Ahí se dirigen. Bien, genial. Ilumíname, ¿dónde exactamente? Bueno, si estoy en lo cierto, este es el templo de las serpientes. La entrada. Aquí mira. Venga ya. ¿La ciudad de oro? Sí. Su abuelo se pasó años buscándola. Y al ver la pasión de Chase por su trabajo... No sé, Sully, supongo que me dejé llevar. Debí haberla disuadido. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Recuerdas por qué me metí en esto? Lo recuerdo. ¿Y no me preguntas por qué he desperdiciado años aceptando trabajos basura para tipos como Dante? Ya sabes que el negocio puede torcerse a veces. Ese es el problema. Para nosotros es un negocio, pero no para ella. En primer lugar, anímate un poco. Por lo que me has contado, esta chica es perfectamente capaz de cuidarse sola. Y ya conocía a Dante y a Guerrero mucho antes de que aparecieras, ¿correcto? Sí, supongo que sí. Por lo tanto, es lo bastante hábil como para darles la información justa y seguir siendo de utilidad. Así que mientras Guerrero la necesite... Estará bien. Vale. Nosotros debemos ser igual de hábiles. No contamos con un ejército, así que no seguiremos esa ruta. ¿Qué te parece esta cuenca fluvial? Conozco a un tipo que nos aprovisionará sin preguntas. ¿Vas a ayudarme? Claro que te voy a ayudar.
Estoy aquí, ¿no? Para eso están los socios. No. Para eso están los buenos socios. Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Te estás cansando? ¿Qué pasa? Si solo llevo 3 días remando contracorriente a pleno sol, con mosquitos y pirañas. Hay que ver. Es que pareces agarrotado. Eso dijo Consuelo. Una belleza que dejé en Bogotá para venir aquí a jugar contigo. Vale, no digas más. Me estás distrayendo. No, no. Esto... ¿A qué distancia estaba? No lo sé. A alguien se le cayó el GPS en la bebida, ¿recuerdas? Pero aún tienes un mapa, ¿no? Estamos cerca. Al llegar a las ruinas del acueducto dejamos el río. Muy bien. ¿Listo? Bueno, sabes, chico, me he hundido en la mierda muchas veces, pero nunca con un remo. Consuelo dice otra cosa. Bueno, chico, tienes el mapa. ¿Qué camino? ¿El menos transitado? Joder, ¿el que tiene menos mosquitos? Ponte más colonia asquerosa. Dios, eso espantaría a un jaguar. Gracioso, ¿eh? No olvides que tú vas detrás. ¡Oye! ¡Que mojas el mapa! Vale. Creo que estamos aquí. Sí, izquierda. ¿Seguro? Pues claro. ¿Cómo desorientarse en un río? Nate, no quería decir nada, pero ¿por qué vamos con la corriente? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Que conste que no me quejo. Me podría acostumbrar. Con una caña y un buen puro... ¡La leche! ¡Sully! Tenía el mapa al revés. ¡Rema hacia atrás! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Rema hacia atrás ya! Vale, vale. ¡Oh! ¡Mierda! Jesús, Nate, ¿intentas matarnos? Lo siento, Sully. Es la primera vez que me pasa. ¿De verdad? Supongo que se te ha olvidado el fiasco de Angkor Morei. Oye, allí no tenía el mapa del revés. Claro. Tenía el mapa que no era. ¿Listo? Sí. Silencio, Nate. Esta ciudad está plagada de hombres de guerra. Tú rema y yo me encargo de esos tipos. Y no me des la canoa para que apunte. ¿Con qué les vas a disparar? ¿Lapos? ¿Te acuerdas de que te dije que no tenía para un motor? Este es el motivo. ¿Son las ruinas que buscamos? Deben de serlo. Acueductos. Sí. Creo que solo los romanos los tenían. Parece que los kibiranos también. Son una de las razones por las que Marcos pensó que iba tras la pista de los obispos. ¿Sully? ¡Oh, mierda! ¡Venga! ¡Hay que llevar esta bañera hasta la orilla antes de que nos coman los peces! ¡Oh, mierda! Y ahí va el resto de nuestro equipo. Maldición, Sully, te dije que llevaras mochila. Lo sé, lo sé. Debí escucharte. Vale, bueno. Estamos aquí y de una pieza. A ver cómo cruzamos este río. Vale. Creo que si seguimos las ruinas llegaremos al complejo de los templos. ¿Seguro que tienes el mapa del derecho? Oye, le podría pasar a cualquiera. Sí, es verdad. Así que deja de recordarme lo del GPS. Hecho. Atrás. Hombres de guerra. Sí, mal asunto. Bueno, no tanto. Están lejos del templo de las serpientes. Tenías razón. Chase nos da ventaja. ¡Oh! ¡Abajo! Eso es del calibre 50. Volaría a un rinoceronte. ¿Alguna idea?
Tiene protección. Lo distraeré. Tú flanquéalo. ¿Eso te funcionaba? ¿Ves alguna cicatriz? Solo el rinoceronte. Muy bien. Vamos allá. ¡Despejado! Buen trabajo. Espera ahí. Subiré. En la mitad de tiempo. Sí, es más fácil cuando no te disparan. No, no. Las balas te espabilan. Sí, demuéstralo. ¡Vamos! ¡Dios! Creo que esos puros que te fumas te ralentizan. Ni de broma. Como una rosa. Ah, vale. Entonces puedes escalar más. Tú primero. Hijo de perra. Mierda. Sin salida. No con unos de estos. No sé, chico. Ya has visto lo inestable que es esto. Como trepar por una pizarra. Venga. Esto lleva aquí miles de años. Aguantará un poco más. Vale, iré primero. ¿Nate? Sí. Sí, estoy bien. Estoy esperando. Vale, tenías razón. Estas ruinas son un poco inestables. Gracias. Oye, mira. Ya hay salida. Ve al túmulo del templo. Allí nos vemos. Vale. Oye, ¿sabes que podría haberlo hecho adrede? Sí. Despejarte un bonito camino. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Chaval, no va a haber forma de cruzar eso. El río debe de haber creado un canal a las montañas. Sully, cuidado. Los veo. ¿Sully? Sí, aquí. ¡Agáchate! ¿Otro calibre 50? Está claro que a Guerrero le van esas cosas. Debía de haber una oferta en la tienda. Esta vez estás solo, chico. No puedo cubrirme con nada. Vale, quédate aquí. Pensaré algo. Vaya, la selva de las serpientes. Mira tú por dónde. Debe de ser un puesto avanzado del complejo. Estamos cerca. Sí. Espera, ¿oyes? ¿Qué? Son helicópteros. Avísame si oyes la cabalgata de las Valquirias. No, maldita sea, en serio, escucha. ¿Qué? Sí. Sí, cierto. Guerrero estará trayendo más hombres. ¿Crees que habrá encontrado el templo? Eso es malo para Chase. Venían de allí. Avancemos. Espera, chico. ¿Qué haces? Hay luz al final, no descanses ahora. Ay, Jesús, no es un descanso. Me duele la cabeza por la falta de aire aquí. Bueno, igual deberías recoger unas ramas y hacerte una cama blandita, ¿no? Vaya, ¿puedo? Ni lo sueñes, chaval. Venga. Vamos. Oh, tío. Menudas vistas. Vaya. Oye, eso será el templo de las serpientes. ¿Qué demonios pasa? ¿Disparos? Sé que son disparos, pero ¿quién dispara a quién? Ni idea. No. Eso pinta mal. Nate, agáchate. Esos son los helicópteros que oímos. IH-1 Cherokees, de transporte. Pero algo no cuadra, Nate. ¿De qué hablas? Pues que Guerrero no tiene nada como eso en su flota. Oh, ¡mierda! ¡Dante! Espera, creí que habías dicho que Dante ya no estaba en el ajo. No lo estaba, antes. ¿Y? Creo que dijo algo de contratar a un ejército. Dios, esto es genial. Creí que bromeaba. Oh, Dios, Nate. ¿Has visto que Dante bromear alguna vez cuando hay dinero de por medio? ¿Todavía queda algo por contar? Lo siento. Debí decírtelo.
Hay que hacer algo. Chase está ahí abajo. ¿Hay alguien aquí? ¡Atrás! Vamos a cubrirnos el culo por ahora. Muertos está claro que no lo ayudaremos. Tienes razón. Sully, por aquí no se puede bajar. Tendremos que ir por donde subimos. Espera. No tan rápido. ¿Y eso de ahí? Un hombre de guerra. No le hará falta. Espera que lo haga. ¡Ey! ¡Te está cortando la cuerda! ¡No tengo munición! Oh, ¡mierda! Gracias por la ayuda. De nada. ¿Qué te dije? ¿Lo dijiste? Oh, Dios. He visto escaleras de emergencia en Hong Kong más estables que esto. Bueno, dales 1000 años más y a ver qué tal. Vale. Venga. ¿Qué opinas? Chupado. ¿Sí? No. ¿Qué demonios? Los vi peores. Vale. Vale. Allá vamos. ¿Ves? ¿Qué te dije? Espera, Sully. Retrocede. Ha faltado muy poco. Venga, ¿de qué hablas? Retrocede un poco. Oye, escucha. Está más lejos de lo que parece. Casi no lo consigo. Chico, yo ya escalaba la gran pirámide de Giza cuando tú escalabas los barrotes de tu cuna. Vale. ¡Sully! ¡Sully! ¿Qué te dije? Chupado. Me has dado un buen susto. Sí, pues imagínate desde mi lado. Ojo, la pierna. ¿Se ha roto? Puede, pero eso no es lo que duele. ¡Ay! ¡Jesús! Al menos no solo me duele eso. Ayúdame. Vale. Bueno, una caída así hubiera acabado con alguien más débil. Sí, bueno, en mis tiempos... Sí, hubieras dado ese salto con los ojos cerrados. Va por Chase para sacarla de aquí. Mira, su escenario. Sí. Vale, el templo de las serpientes está en lo alto. ¿Listo? Espera, chico. ¿Qué pasa? No pasa nada, pero con esta pata chula no hay forma de que trepe ahí. Te retrasaré. Eso no es verdad. Oye, Nate, escucha. Cuando tengas a Chase, vamos a necesitar que nos saquen de aquí, ¿no? Bueno, no sé tú, pero yo no pienso ir andando a ningún sitio después. Sí, no lo había pensado. En fin, tú ponte en marcha. Encuéntrala. Yo te esperaré aquí y en cuanto pueda, robaré uno de esos. ¿Crees que podrás? Puede que esté un poco oxidado, pero sí. ¿Sabes? Cuando estaba en la marina solía... Sí, sí. Más batallitas en otro momento. Venga, largo de aquí. Vale. Volveré. Muy bien. Nate, ten mucho cuidado. Recuerda mi plan de pensiones. Oye, yo no soy el que se ha roto la pierna. Que solo es una torcedura. Me encuentro mejor por momentos. Claro. Dante. Dicen que se han oído tiros cerca del río. No era nada. Te digo que era Drake. Di a tus hombres que estén atentos o no llegarán a cobrar el próximo sueldo. Hijo de perra. Te veo en el infierno. ¡Estás muerto! A ver qué te parece. ¿Por qué me siento como Jonás entrando en las fauces de la ballena? No me extraña que Marcos pensara que era la puerta del infierno. Dante. ¡Levantad ese puente! Quiero a esos capullos atrapados dentro como ratas. Los hombres de Guerrero se retiran. Todos huyen. Bien.
¿Y qué haces aquí de cháchara? Ve abajo. Espera. Que me dejen a Guerrero a mí. ¿Entendido? Tengo una cuenta pendiente con ese mamón. Claro, jefe, lo que usted diga. ¡Cálmese! ¡Es una matanza! ¿Dónde están sus hombres? ¡Tienen armas! ¡Soldado! ¡Escúcheme! Reúna a los hombres. Llévelos a la Cueva de los Puentes. Será nuestro último bastión. ¡Andando! Estamos tan cerca. ¿No lo ven? Con tanto oro, la revolución continuará. La chica no coopera. Ya me encargaré de ella. ¡Vamos! Aún no terminamos. ¡Parad! ¡No sabéis lo que estáis haciendo! ¡Que se calle! Son columnas de carga. Si las voláis, la cueva entera se vendrá abajo sobre nosotros. ¡Moriremos! ¡He dicho que se calle! Vale, bien. ¿Sabéis qué? Dadme tiempo para salir de aquí, ¿vale? ¡Alto, disparo! ¡Dispárale! ¡Dispara, dispara! ¿Sabéis lo harta que estoy de oír eso? ¿Queréis dispararme? ¡Pues venga! Si hacéis eso, moriremos igual. ¡Alto! ¡Eh, capullos! ¡Nate! Estoy bien. ¡Por Dios! Creí que te habían matado. No por falta de ganas. ¿Te han hecho daño? No, no. Oí un tiroteo hace un par de horas, pero Guerrero desapareció. Eso es cosa de Dante. ¿Dante? ¿Aquí? Sí, con un ejército. Vamos, podemos marcharnos mientras se matan entre ellos. No. Yo no me marcho. ¿Qué? Tienes que ver esto. Vamos. Estamos tan cerca. Mira. Esto decía Marcos en sus escritos. Lo llamaba el portal de los dioses, ¿ves? El símbolo del sol, los siete rayos del alba... Chase. ...que iluminan el panteón de los dioses. Imagina el miedo que debió de sentir, desafiando todo cuanto conocía. Vale, Chase. Solo debo encontrar una prueba que demuestre que Marcos estuvo aquí. Marisa, tienes que escucharme. Te lo dije. No me llames así. Sé lo que dirás. Que no merece la pena arriesgar la vida por esto, ¿no? Pero no es verdad. Nate lo es. Es una oportunidad única. Y no voy a marcharme y dejárselo a Guerrero. Espera. Y tampoco se lo dejaré a Dante. Déjame ver eso. ¿Por qué haces todo esto? ¿Quieres escucharme? Te escucho. Pero no te presto atención. Oh. Chase, tu abuelo tuvo la llave de Kibira todo el tiempo. ¿Qué? Mira. Dios mío. Es una llave. Es una cerradura de combinación. ¿Ves? Los anillos se mueven. La cerradura ha debido activar el mecanismo de la puerta. Ahora solo hay que encontrar la combinación correcta. ¡Atrás! ¡Atrás! Lo hicimos. Esta puerta lleva cerrada 4 siglos. ¡Oh! ¡Oye, espera! ¿Qué pasa? Es probable que no volvamos por aquí, así que cojamos todo lo que necesitemos. Vale. Escucha, vamos a hacerlo y hay que ser rápidos, ¿vale? Vale. Ten, lo necesitaremos. Mira aquí. ¿Kibiranos? O sus restos. Llevan aquí siglos. Muy bien conservados. Están contorsionados como por una muerte agónica.
Tal vez, quizá, defectos de nacimiento. Quizá, sacrificios a los dioses del inframundo. Imagina lo que pensaría el pobre Fray Marcos cuando los encontró. Esto no prueba que Marcos llegara tan lejos. Vamos, en marcha. El lago de los fantasmas. Está congelado. Es parte de un glaciar. Así que es mejor no ponerse a nadar. Sí, si no quieres congelarte. Oye, mira, por aquí. ¡Hala! Creo que se les fue un poco la olla con eso del templo de las serpientes, ¿no? ¿Crees que flotará? Sí, parece viejo. Pero lo averiguaremos. Ven, ayúdame a meterlo en el agua. ¿Lista? Vale. Hagámoslo. Otro más. Vaya, puertas dentro de puertas. Fuera lo que fuera, los kibiranos querían protegerlo a toda costa. Sí. Veamos por qué. ¡Wow! Mira las paredes. El abismo de oro. ¿El qué? Es algo que escribió Marcos en su informe de las siete ciudades. Y allí, bajo el trono del Lucero del Alba, grandes vetas de oro poblaban las paredes como sangre de la bestia de Mamón. Un abismo de oro para vigilar las puertas del infierno. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Tengo memoria fotográfica. ¿En serio? Sí. Y un buen diario. Ajá. Vamos. El trono de oro. Lo logramos. Sí. Venga. Ay, Dios, Nate. Mira esta ropa. Mora, siglo XVI. Este abanico. Debe de ser él. Pero ¿cómo se ha conservado? Ni idea. Pero una cosa está clara. No se quedó por su voluntad. Seamos serios. ¡Cuidado! ¿De veras? Vale. Siglo XVI, español. No lo entiendo. No creerás. Lo veremos enseguida. Tu prueba. Solo pudo pertenecer a un hombre. Fray Marcos. Él asesinó a este abanico. No. ¿Recuerdas que dijiste donde la masacre? No lo asesinaron. Fue sacrificado. Este abanico fue una ofrenda de las siete ciudades. Un sacrificio para sellar las puertas del infierno. Mi abuelo tenía razón. Esto reescribirá la historia. El portal de los dioses. Han detonado los explosivos. No puede ser. Todo se vendrá abajo. Chase, nos queda poco tiempo. Coge lo que puedas y salgamos de aquí. ¿Qué es eso? Aléjate. Estaba en la mochila de Guerrero. Debí activarlo sin querer. Es un contador Geiger. ¿Para qué querría Guerrero un contador Geiger? El escorial de la mina, junto a las tumbas españolas. Debe de haber depósitos de uranio por estas montañas. Oh, Dios mío. El oro. Es radiactivo. Todo. Bien. Bien.
Que alguien le dé al insigne becario de Oxford un premio por descubrir lo obvio. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No había más barcos. De la forma en que siempre te gano, Drake. Siendo más listo. Trae, anda. Oye, nena, me llevaría también tu pistola, pero ya sabemos que no llevas, ¿eh? Un momento. ¿Qué es esto? A nuestra rosa le ha salido una espina. ¡Devuélveme esa! Oye, es importante para ti, ¿eh? Es bonita, muy bonita. ¡No! ¡Chase! ¡No! Chicos, habéis encontrado un montón de juguetes. Hola, guapo. Me preguntaba por dónde andarías. Lo sabías desde el principio. ¿Qué? ¿Lo del oro mutante? Claro. El general lo descubrió de casualidad cuando se hizo con el amuleto de Chase. ¿Qué más da? Clic, 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 clic. Aquí está. Aquí está. Parece música, ¿verdad? ¿Eh? Y te lo llevarás de todas formas. Oh, parece sorprendido. No puedes hacerlo. Cuando entre en el mercado, las joyas, el material dental... Venga, que son unos pocos rats entre amigos, ¿eh? Usa la cabeza. Toda esa radioactividad, podrían morir millones. No seas tan melodramático, Drake. ¿Eh? El nivel es bajo, como un par de radiografías, no más. ¿Lo notas? ¿Y esto, lo ves? ¿Esta cosita? Va a acabar en un museo. Y a ver, ¿quién va a los museos aparte de los viejos, eh? ¿A quién hará daño? Dime. Ya, ¿ellos pensarían lo mismo? Deberíamos preguntarles. ¿Eh? ¿Odiabais vivir con todo este precioso oro? ¿Eh? Derramemos unas lágrimas por los pobres kiviranos. Apestaría ser ellos. Venga ya, duraron un siglo o dos y ellos vivían aquí. ¿Tendré todo el oro en el mercado negro? En menos que se dice, oye, ¿te has mirado ese lunar? Eres un listillo hasta el final. Vamos, tío, a ver qué haces. ¿Eso es todo? Te mataré. Buen intento. Perdedor, hijo de perra. Te mataré. ¿Cómo te has sentado? ¿Te gusta el sabor a roca? ¡Venga, Drake! ¿Qué se siente, Drake? ¿Eh? ¿No te enseñó tu mamá que no se corre con un cuchillo? ¿Eh? Arriba. Nos vamos.
Bien. Muy bien. Podríamos haber sido socios, Drake. Tú y yo. Y todo este oro para nosotros. ¿Sabes qué? Quédatelo. El oro es tuyo. Pero cuando llegue al portal de los dioses, voy a detonar los explosivos de Gerro y sellaré esta caverna para siempre. No, no lo harás. ¿Sabes por qué? No tienes lo que hay que tener. Ya veremos. Oh, ahí está tu princesita. Cuidado, tiene una pistola. Nos ha engañado, Drake, desde el principio. Mírala, las manos inmaculadas, su moral de mierda. Dejó que yo me ocupara de Gerro por ella. No todo el mundo piensa de esa forma, Dante. Eres tú el que utiliza a la gente, no yo. Ya, claro. Lo que quieres es ver cómo nos arrancamos las tripas el uno al otro. Y cuando hayamos palmado, ¿para quién será todo este oro, eh? Eres patético. Olvídalo. Nos vamos. Buena suerte, colega. ¿Sabes cuál es la única salida? Atravesando mi ejército. ¿Aún quieres irte con ella? El pasadizo hasta el lago. Mierda. Muy bien, a trepar. Drake. ¡Drake! ¡Te estás ablandando! ¡La culpa es de Sully! ¡Por eso siempre acabas con las manos vacías, Drake! ¡Manos vacías! ¡Manos vacías! Oh. Más hombres de Dante. No sabrán que se acabó la guerra. Espera aquí. Creo que no. ¿Le quitaste el arma a Dante? Sí. Como él dijo, tengo que ocuparme de mis asuntos. Chase, escucha. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Bueno, es tarde para preocuparse por eso. Aquí está. Sí. Vale, escucha. Cuando lo empujes, salimos, ¿vale? No hay forma de cerrarlo. Vale. Venga, ¿qué pasa? Tenía razón. ¿De qué hablas? No puedo. ¡Nate! No puedo enterrarlo vivo. ¡Ha intentado matarte! Lo sé. Kibir es un veneno, Nate. Mató al abuelo. No permitiré que mate a nadie más. ¡Chase, espera! No puedo. Lo siento. La leche. Hay que hacer algo. ¡La columna! ¡Va a caer! ¡Nate! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Chase! ¡Chase! ¡Venga, Chase! ¡No me dejes ahora! ¡Señor Drake! Me alegra sobremanera ver que se encuentra bien. ¡Gerro! No se lamente por la señorita. Pronto se reunirá con ella. Vamos, Gerro. ¿No ve lo que está pasando? ¡Este sitio se viene abajo! Veo perfectamente, se lo aseguro. Usted es el ciego. ¿Ve esto, señor Drake? ¡Ah! Veo que ha dejado su espada de juguete. ¿Se cansó de cortar cuerdecitas? ¿Esto? Es todo lo que queda de mi ejército. La revolución terminó. Dígame, señor Drake, ¿qué es un general sin un ejército? Yo qué sé. ¿Un parado? No es nada. Solo me queda una causa más. Moriré aquí y hoy. Pero usted... usted morirá conmigo. Ah, bla, bla, bla. Vamos, Gerro, deje de autocompadecerse. Un macarra de Jersey se la ha jugado. ¿Y qué? No es la primera vez que pierde, ¿verdad? Y siempre encontrará trabajo para pegar a mujeres indefensas. ¡Y a niños! Sí. Tienes razón. Basta de platicar.
Aún hay tiempo. No hay honor en la derrota, señor Drake. Solo en la muerte. ¿Sí? Vamos a verlo. Venga, Garro. No hay honor en la derrota, ¿recuerda? ¿Sabe por qué fracasó su revolución? Usted es un cobarde. ¿Cobarde? ¿Insultar? ¿Es todo lo que puede hacer? Es usted igual que esos matones de medio pelo que formaban la patética chusma que llamaba ejército. Vaya a buscar su honor. Espera, Chase. ¡Aguanta, Chase! ¡Te sacaré de ahí! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¡Oh, Dios! Te curaré, tranquila. Duele mucho. Sí. No seas quejica. Es broma. ¡Oh, no! ¡No hay salida! Vamos, no. Habrá otra forma de subir. ¡Bueno, puedes subir! No veo asideros. ¿Nate? ¿Sully? ¿Sully, dónde estás? ¡Eh, aquí arriba! ¿Sully? ¿Quién es? Es Sully. ¿Qué? Ya te lo contaré. Venga, vamos. ¡Oh!
Vamos, deprisa, no tenemos todo el día. Te la inmovilizará por ahora. Gracias, señor Sullivan. Oiga, si no hubiera aparecido... Sí, bueno, así soy yo, cariño. Un ángel de la guarda profesional. Y por favor, llámame Sully. Solo me llaman señor Sullivan los de Hacienda. Muy bien. Gracias, Sully. ¡Ay, tío! Te ayudo. ¿Estás bien? Sí, como nunca. Menuda pareja hacéis. Los kibiranos os hubieran sacrificado a los dos. Jaja, muy gracioso. Creo que me hubieran hecho un favor. En fin, voy a ver si este pájaro tiene el piste para llevarnos a casa. Buena idea. Sí. Gracias. De nada. Deja que te ayude. Puedo yo, gracias. ¡Au! ¡Au! Quizá no. Ay. ¿Lo ves? No está mal. Oye, ¿tu amuleto? ¿Ah? Dante se equivocó. No te vas a ir con las manos vacías. No, no. No, esto te pertenece. Nunca me perteneció. Ni al abuelo. Creo que Marcos tenía razón al final. Esto debería estar en el infierno. ¡Ah! ¡Cuidado! Vaya. ¿Lanzas bien? Gracias. ¿Te das cuenta de que esa era tu única prueba de todo esto? Sí. Bueno, mi abuelo lo hubiera entendido. Créeme. Y además, encontraré otra forma de reescribir la historia. Manos fuertes. No empieces otra vez. Dante se equivocó. Pese a todo, no vas a irte de aquí con las manos vacías. ¿Listos para partir? Sí, sí, ya vamos. Sí. Cuidado con la pierna. Trata de no apoyarte. ¡Ah! ¿Cómo puede doler tanto? Tendrá que ver con la siestecita que te echaste bajo una estatua. Ya, quizás sea por eso. Lo que me recuerda... ¿Has estado en Buenos Aires, Chase? Por favor, Marisa. Llámame Marisa. ¿Qué? Un momento, ¿por qué puede llamarte Marisa? Pensé que solo tu abuelo te llamaba Marisa. En fin, Marisa. Allí hay un hospital donde trabajan dos de las enfermeras más guapas que he visto jamás. Se peleaban por cuidarme. Eran un auténtico par de diosas. El cuento del par de diosas. Lo he escuchado mil veces. Os acabo de conocer y estoy segura de haber oído eso antes. La cuestión es que no me dejaban mover ni un dedo. Para tener la pierna rota, Argentina es el mejor lugar. La última vez las enfermeras eran de Sao Paulo. Oye, ¿por qué no le dejas terminar? Créeme, no quieres saber cómo acaba la historia. Pues verás, la bajita se llamaba María. ¡Ay, María! ¡Qué labios! ¡Qué labios! Y su hermano se llamaba Isabel.